cocina, ya no hay vuelta atrás. Quédate a morfar, quédate a vivir, quédate para siempre, porque escondí la llave y ahora ya no podrás salir. Shalom, querido Rodri. Hermano, shalom. Feliz domingo. Feliz domingo para vos. ¿Qué tal? ¿Todo lindo? Sí. Señoras y señores, bienvenidos a la cocina de los Calamaro. Boker Top. Buen día. Boker Hoy top. Tenemos un día absolutamente judío. Absolutamente judío. Qué lindo. Con unos desafíos increíbles desde lo culinario, es cocina ancestral. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Sí. Con unos invitados que son tremendos. Tres Goy. Usted, señor, en su casa. Claro, ¿qué Goy es católico? Estamos en un país católico, apostólico y romano. Pero hoy todos los Goy serán convertidos al judaísmo. Ese es mi propósito principal con respecto a los invitados. Con respecto a la comida, ya manos a la obra. Esto es complejo. Veo que tenés una boga. Sí. Hermosísimo pescado de río. El caviar del río. Una cosa magnífica. Tenemos poco más de medio kilo de merluza. Un montón de ingredientes desplegados. Tenemos unos caldos. Gracias por anticiparte a mi llegada. Bien. Tenemos unas remolachas que se están hirviendo desde hace horas. Vamos a completar la preparación del caldo, que va a ser la etapa final del gefilte fish. Plato principal del día de hoy, gefilte fish. ¿Se acompaña con qué? Con una pasta que hace de salsa, hace de pasta, hace de muchas cosas, que se llama hrein. Hoy, comida tradicional judía. Tenemos también para acompañar este gefilte fish, unos nishes de papa. Sí. Vamos a meterle ritmo a esto porque esto es muy complicado, con mucha coordinación. Voy a empezar por el hrein. El hrein es una... ¡Uy, cómo me estoy quemando, mamita! Saco esto que se estuvo hirviendo durante horas. Ajá. Lo saco con mis manos. ¡Fua! Son dos remolachas hermosas de tamaño mediano tirando a grande. Esto, ya veré cómo lo hago. Es la base del hrein, junto con algunas cositas más. Se va a convertir en un puré para acompañar el gefilte fish. Muy bien. Vamos a meterle, porque hoy va a venir el padre César, nuestro conocidísimo amigo, ya amigo de la casa, nuestro amigo, asiduo visitante de las casas Calamaro, tanto la de acá como la de mi mamá. Hoy la tenemos a la gran Fabiana Cantilo, amiga de la casa, y cuando digo amiga de la casa me refiero a la casa de mi madre desde los años 80, comienzo de los años 80, yo era chiquitito, ya vamos a ver qué es lo que puede pasar en ese sentido. Y lo tenemos a Pipo Cipollatti. Pipo. Y quien dice Pipo Cipollatti, unido al nombre Fabiana Cantilo, no puede dejar de pensar en una banda antológica de la Argentina que, si el poder superior me lo permite, podría reunirse después de, quién sabe, 30, 35 años. Sí, señora, sí, señor. Los Twist se reúnen hoy en la cocina de los Calamaro. Volvemos a la comida porque tenemos un día intenso. Esta cacerola con agua hirviendo va a ser un caldo. El caldo. ¿Te gusta? Mirá. Exactamente. Lo que no utilizamos para hacer la masa del gefilte fish, la masa pescadil, lo utilizamos para el caldo. Muy bien. Caldo de pescado. Todo vale. Sí. Ahí va. Muy bien. Voy a dejar todo más o menos listito para el caldo. Al cual, además de las cuestiones del pescado,
le voy a agregar pedazo de zanahoria. Estamos hablando de un caldo que se va a hacer durante horas para un pescado que se va a ir reduciendo. Hay una masa pescadil. Sal. Esto es una mezcla de pimientas que hoy nos va a venir muy bien a lo largo de la jornada. Voy a echarle también una cebolla cortada. Sí. En trozos, reservando una puntita de esa cebolla para algo que tiene incorporado el pescado. Luego, un puerro, ya que está. Todo lo que veo que le dé rico sabor muy al bien. Caldo y que no desentone mucho. Excelente. Ahí adentro. Recordemos que es caldo de pescado hecho con restos, digamos, pieles y huesos, menta, espinazo y cabeza de la boga. Muchas cosas ricas. Dejando una cebolla que se va a ir caramelizando. Una cebollita cortada en juliana, rayo las remolachas, bien cocidas, blanditas, un poco de pimienta, multicolor, cuatro variedades de pimienta, sal, linda sal marina me trajiste hoy, ¿eh? ¿Viste? Bien. Ahí, este wasabi en polvo voy a poner para estas proporciones aproximadamente 3 gramos. Esto tiene que picar y tener consistencia. Tiene que tener dulzor, una cucharadita de azúcar. Y ya que estamos, ¿sabés lo que voy a hacer? A ver. Le voy a echar una cucharada de azúcar al caldo. Y subo al máximo. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer con el hrein? El hrein está listo. Lo mezclo, siempre manipuliti, manos limpias. Y lo voy a dejar acá tranquilo, que se repose, que se junten un poco los sabores. Muy bien. Vamos a procesar el pescado. Tengo medio kilo de boga. Sí. Pescado de río. Medio kilo de merluza. Oh, padre. Padre, amigo, hermano, César querido. Shalom más que nunca. Shalom, César. Qué lindo, verte. Padre, querido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Bien? Muy bien. Qué lindo tenerte por acá, ¿eh? Muy bien, vos sabés. No pasó tanto tiempo, ¿eh? No pasó. Y bueno, los amigos nos vemos seguidos. Los amigos nos vemos seguidos. Y hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial. Y veo que estás más preparado que yo. Mirá. Sí. ¿Qué tenés en la mano? Este librito me lo regaló un amigo, un hermano también judío, Beto Persia. Ajá. Es un libro de oraciones en hebreo que después vamos a hacer antes de comer. Me parece genial. ¿Y vos vas a poder leer en hebreo? Me explicaron y tengo ahí traducidas para que todos podamos comprender en hebreo y después la traducimos. Bueno, te cuento que por supuesto estamos preparando todo un surtido de comida judía. ¿Sí? Hay un aroma que venía, ¿eh? Sí. Yo te dije, había una aromita. Sí. Qué bueno. Bien, siempre te gustan los aromas, ¿eh? Sí, claro que sí. Porque si no nos abrimos a los sentidos, ¿no? Exacto. ¿A qué nos abrimos? Sí, tal cual. ¿Al mundo racional que nos mata? Exacto. Bien. César, viniste para iluminarnos, ¿eh? Bueno, ahora voy a hacer una pastita con esta mezcla de boga y merluza molida. Esto en realidad llevaría la harina de matzá, que es el matzá, es el pan tradicional judío, pan por decirlo de alguna manera, es una especie de galleta muy básica y rústica. Voy a reemplazar eso con 3 cucharaditas de pan rallado, sal, pimentar, las pimientas, van a ser un mix de pimientas. Claro. Yo voy a continuar con esto, que no me puedo seguir desconcentrando. Hay tantas presencias. O sea, mezclar el catolicismo con el judaísmo implica para mí un estado casi de éxtasis espiritual, ¿viste? Y de emociones tan fuertes que tengo miedo de olvidarme un ingrediente. Y acá no se puede omitir ni un ingrediente ni un paso. Por supuesto. Entonces, a la mezcla de pescados molidos de río y de mar, a la cual ya le puse el pan rallado suplantando a la harina de matzá, lo salpimenté, le agrego 3 huevos y esto, mirá qué lindo lo que voy a hacer ahora. Perdón, ¿y esto qué es, amigo? Padre, amigo, hermano, esto salió de un huevo. ¿Usted qué diría que es? No está descompuesto. No. Salió una cosa, mirá, estamos ante la presencia de un milagro judeo-cristiano.
Milagro judeo-cristiano, abrió un huevo y salió un alienígena. ¿Qué es esto? No, no sé qué puede ser, pero algo es. Es algo interesante, te digo, nunca vi algo así. Juro que esto es verdad. Juro que esto es verdad, abrí un huevo y salió esta cosa, mirá. Poing. Uy, no. Es como un huevo dentro de un huevo. Vamos a agarrar este mazacote hermoso, señoras y señores, compuesto de todos estos pescados de mar, sí, de río, tres huevos, milagro del huevo mediante. Pan rallado, sal, pimienta. Le vamos a agregar un poquito de agua para que sea un poco más chirle la unión. Y esta es la parte de la terapia, mi parte favorita, donde me embadurno las manos. Hago todo. Yo te lo recomiendo, César, querido, porque esto vas a tener que darle y darle y darle hasta que quede unido. Y sí te voy a pedir un favor. ¿Cómo no? Que es que me vuelques eso que está ahí, o que sea, la agarres y me la pongas así como inclinaditas. Inclinadita. Ahí está, muchas gracias. Ya te dije que me gusta quemarme y sobre todo hoy, que es el día del martirio. Bien. Llegó el momento de repetir o pasar la receta de los niches. Ahí está. Mirando a mi amigo mientras yo hago el pastiche. 500 gramos de harina, una cucharada de vinagre, una cucharada de aceite, un puñadito de sal. ¿Sí? Ahí. Una clarita de huevo. ¿Sí? Y agua. Amasamos bien. Voy a proceder a las bolas de pescado. ¿Sí? Esto van a ser finalmente las porciones individuales que van a llegar al plato. ¿Ves lo que es? Okay. ¿Vos sabés que mamá está viendo este programa? ¿Sí? Sí. Y parece que mandó un mensaje. Pero... Buen día, César, querido. Ojalá te guste a vos ese plato típicamente ruso, gefilte fish, y pedirte un favor. Una vez ya hiciste una bendición a mi estrella de David. Ahora te sigo pidiendo. Seguí bendiciéndola. Mi estrella la necesita y yo con mi estrella. Un beso, mi querido César. Y que pases un lindísimo día. Grande, por Dios. Bien, así que le bendijiste la estrella a mamá. Sí, le llevé de regalo una estrella. Sí. David, me parece un signo también, ¿no? Milenario. Y sí, siempre hacemos alguna pequeña bendición que la podemos hacer en hebreo y a quien más con ella, ¿no? Para que... ¿Vos tenés preparada alguna bendición en hebreo para hoy? Sí, para después, para antes de los alimentos vamos a hacer una. Sí, señor. Sí, señor. Que empiecen así, con el Beruch Ata Adonai, ¿no? Así arrancan todas las bendiciones. ¿Qué quería decir Beruja? Bendito seas Dios nuestro. Bendito sea. Bendito sea Dios nuestro. ¡Pochita! Vengo a este momento de la bendición. ¡Hola! Por favor. ¡Hola! ¡Pochi! 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 ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Beruch Ata Adonai. Estaba bendiciendo este momento y llegaste vos cual enviada del Señor. Por supuesto. Bueno, por favor, no quería interrumpir. Nunca interrumpiría nada. Un momento. ¿Qué están preparando? Bueno, estamos haciendo un gefilte fish. Acá ya se están cocinando algunos en un caldo de pescado, una mezcla de boga con merluza para hacer la masa de gefilte fish, una preparación tradicional. Sí, lo hemos probado en casa de la mamá. Por supuesto. Lo que no estaba en la casa de mamá aquella vez... El hrein. El hrein. ¿Viste cómo? Muy bien. Nuestra versión plimplinesca del hrein, hecho con remolachas. Y, Rodrigo, ¿qué estás haciendo nuevamente de cine? Contale a la pocha. Los niches de papa. Uy, qué rico. Eso me encanta. Vas a preparar, vamos a hacer nuestra versión, acá todo es nuestra versión. Perfecto. De la crema agria típica judía para embadurnar los niches. Muy bien. Al gefilte fish le ponemos el hrein, a los niches le ponemos eso, que en lugar de crema agria, ya que no conseguimos, le ponemos mitad queso crema, mitad crema de leche, batidito. Muy bien. Eso para la mesa, ¿puede ser? Excelente, Javier. Excelente. Agua hirviendo,
papas, una vez que están tiernas, se hace un puré, no le ponemos ni leche, ni manteca, nada de eso. Con la misma cebolla que salteamos, una cebollita salteadita, con el mismo aceitito que tiene, vamos incorporando todo, y eso va a ser nuestro relleno. Pincelamos con huevo así. Sí. Sésamo. Y al horno. ...180 grados... durante media hora está bien. Perfecto, ¿eh? Genial. Atento, ¿sí?, vos a eso, porque esto tiene para un rato largo. Dale. Hasta que llegue la hora de comer. Yo te ahí lo miro. Sigue. Te lo miro mientras eso voy haciendo el de verduras también. Dale, ¿eh? Adelante. Bueno, chicos, bien. Yo me voy, ¿sí?, a jugar. Bueno. Nos vemos. Después si venía modo. Chao. Vamos juntos, vamos ya por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya por el camino de Dios. No. Amén y amén. Pipo. Gracias. Pipo. Bienvenidos. Pipo, querido. Bienvenido a casa, queridísimo Pipo Chipolayo. Shalom. En el próximo bloque seguimos conversando y haciendo música con estos invitados de lujo. El estudiante. Oh, el estudiante la conoce. Sí, claro que sí, por supuesto. Y dice... Sexto grado. La carrera terminó. Las aulas están vacías. Vacío mi corazón. El corazón. Ahí nos saluda la maestra. Nos saluda el director. Es el estudiante. Estudiante de estudiantes, estudiantes a estudiar.
dije. ¡Se acabó! Lo que seguía estudiando, me parece muy bien. A estudiar. Que vaya a ir a estudiar, que tiene muchas, pero muchas ganas. A marzo, chapa. Y ustedes también estudien. Mejor, más que aprendan, es mejor que estudiar. Gracias, amén. ¡Bravo, aplauso! ¡Vamos! La conversión de Pipo Chipolati para el mundo, señores. Vamos juntos, vamos ya. ¿Me convertí otra vez? Sí, se reconvirtió, un reconvertido. Me gusta. Vuelve. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Gracias, Rodri. Ah, bien. ¿Puedo contarte lo que vas a comer? Así. Te juro que no me molesta hablar con la boca llena. Va, dele, perdón. Mientras puedes playarme. Sí, esto es comida ancestral judía. Bien. Esto, para vos no hay porque está hecho con pescado, es gefilte fish. Se acompaña con hrein, claro, que es esa pasta que está ahí color púrpura. ¿Cuál es y para vos, el gefilte es el pescado este. El medallón de pescado. Fabi, por permiso. Por favor, gracias. Y para vos hay, como sabemos que no comes carnes ni de pescado, hay una variedad de niches de papa, muy ricos, y de verdura. Sí. ¿Quedan bien con... ¿Sos vegana o vegetariana? Casi vegana porque de última, bueno, no hay este... Que no me... Estoy honrada de estar sentada a su izquierda. Bueno, no su ¿sabés lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a bendecir esta comida. ¡Vamos! En hebreo. Vamos. Porque hoy es el día donde todos los goy se convierten al judaísmo. ¿Quiénes son los goy? Ustedes tres. No, ya sé, pará. Goy y goy. Lo voy a convertir al judaísmo. Y a pura honra. Pero no sabía. Carajo. Ahora te estás enterando. Mirá cómo le he hecho. Siempre. Sí, esta pregunta tal vez un día, una noche me fui a algún lado y volví siendo judío. ¿Judío vos, ruso? Sí. Mirá, Pipo, esto se hace así. Antes de probar un bocado, respeto por la curia, por favor, nos va a bendecir la comida. Tomá. ¿Por qué te serví yo? Que no sabía cómo te servía. A ver, por favor, Pipo. Remolachas. Pipo, al enviado de Dios. Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Bore Mine Mesonot. Bendito seas tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que creas estos alimentos. Gracias. Amén. Shalom. Amén. ¿Cómo se dice? Shalom y amén. Shalom y amén. Buen provecho, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. No, yo si hacemos el de... ¿Qué quiere hacer? Si sos el dueño de la situación. Demoliendo teles, yo puedo cantar algo. Si no, nunca ninguno, me dijiste otros... que íbamos a hacer demoliendo. En un momento te lo dije. Ah, no, pero dijimos tantas. Lo que pasa es que lo cantamos hace pocos meses. No importa, lo hacemos así. ¿Y eso qué te sugiere? Me sugiere que Charlie y yo pasamos por la época del proceso. Sí, y correcto. Y que él dijo, dame un pie. Porque esto viene, porque viene de pie. Tiene de pie. Eso. Ahí va. Dale, que me pongo en posición. Sí. Hoy pasa.
Yo fui educada con odio. Fabi, ¿estás acá? ¿Estás acá, Fabi? ¿Tengo que ir? ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? No, nosotros nos quedamos. Vamos. Pero antes, vamos a la tanda y volvemos. Vamos a la tanda. Yeah. Este de verdura y este de... No, la verdad que es un placer gigante tenerlos acá. Es historia, es rock, es vigencia, es valentía, es el talento y la chispa que a veces se perdió en el tiempo y dio lugar a cosas pero más. Pero pueden buscar en Google, inclusive las pueden insertar en el medio de la charla, las imágenes. ¡Claro! Es que buena idea, ¿no? Es un nombre de televisión. Ya, qué pedo. Señora directora, tome nota, por favor. Se pueden insertar imágenes. El sábado a la noche tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fasciné a ver una de terror. Salí a la calle, manitase, y me fui. ¿Dónde? Por ahí. Yo quiero decir que el tipo era un tipo rebelde, ¿no? ¿Qué? Bien. Por el rock, me hizo así. Tipo súper. El rock rebelde. Es una mierda. Lo que pasa es que tiene mucha clase, es muy educado y no, tiene mucha además, gracia. Esto, oh, no me vas a decir, a mí. Sí. Cuando éramos niños, yo a Pipo no le entendía nada de lo que hablaba. Yo tampoco siempre. Porque estaban bajo el efecto de unos estupefacientes extraños, donde yo veía, hablaba, hablaba, y él se divertía y me contaba, contaba. Después le empecé a entender, más tarde. Me cuenta que el hombre cuenta con un aparato cerebral muy extenso. Sí. Pero eso te gustó. ¿Sí? Quiero decir que sos muy genial, Pipo, mi querido. Te pones muy grande. Mi querido Pipo. Ya de grande le empecé a comprar. Al principio, cuando estábamos en el Einstein, no te entendía nada. Lo que hablabas. Le hablaba genial. La genialidad es que hubiera querido grabarlas en ese momento. ¿Se acuerda de lo que decía, no? Sí. Fue gente... muy pintoresco. Duró muy poco tiempo el comienzo, pero fue muy voraginoso. ¿El Einstein o tu etapa el de...? No, comienzo, es lo mismo. No, duró miles de años, pero... No, pero el principio hasta que te hiciste comunista. ¿Eh? No, de nos comunista. Encontramos no, te hiciste comunista, perdón, le traduzco a la cuando gente. Cuando vino Rosarino. Se puso en pareja con Fito Páez. El idioma chipolate, eso quiere decir te hiciste comunista. Es verdad, porque Fito era comunista. Pero Fito no es comunista ahora, ¿o sí? ¿Eh? No es más comunista. Yo lo no lo sé, no lo veo Kenzo, nunca. Todo bien, ¿no? Bueno, será un comunista caro, che. No, vamos no, a hablar de Fito Páez. No hablemos de Fito porque siempre hablamos de Fito. Yo lo empecé, empezó él. No, no. Él empezó. No, pero ¿sabés lo mejor? Sí. Que me enteré hace un rato que antes de todo eso, Pipo dibujaba. No. Era Pipo dibujante. Dibujaba. Ah, mira. Nunca vimos tus dibujos, Pipo. Me encantó. Ahí estuvimos. No lo voy a mostrar a vos. No. No, no, a mí no, pero por ahí a la coche sí. A mí me mostró. A mí me mostró, perdón. Shabbat. No le convirtió, no le convertí. No le gustó la. No le gustó la porquería de persona ahora. Bueno, está bien. Convertime. Haceme Goy.
Escúchame. Así me voy, ¿qué? El humor. Salud. Salud. Brindemos por eso. Auguri. Me encanta. El tipo del tipo de esta. Bienvenido, Pipo. Bueno, padre César. Maestro. Overjoy. El señor, estamos filiando Quiape, que lo acabo de conocer, y es un quiapo. Vamos a tocar este tema maravilloso de Stevie Wonder, que la verdad es que... Listo. Gracias, Stevie Wonder. Stevie Wonder es el único que la tiene clara. Con la Baby Squid, Pipo nos iba a ver, que fue como lo primero que hice previo a los Twists. Yo cantaba con Zabaleta y me llevó un día lo de Dania, Paternal. Y ahí estaban todos.
Y paralelamente a eso lo conocí a Pipo. Ahí fue la casa donde te conocí. Que sí, tenías una guitarra roja. Pasaje las flores. Bueno, pero el día que Meringo me lo encuentro en San Telmo, y nos habíamos encontrado antes, y yo un día, ¿por qué no hacemos un grupo con tus temas y los míos que se llamen Los Twists? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y de hecho ya estoy ensayando con Fabi, y Gonzo y no sé quién más. Yo sabía que estábamos ahí por Baby Squid y Ring Club y todo eso. Que no... Bueno, de alguna manera hoy tenemos una juntada, un regreso de Los Twists. Doble honor para nosotros, para César, para la Pochi, para Plim Plim, sí, para claro, todos. Sí. Claro. Vamos juntos, vamos ya. Verdaderamente. Sí. Porque como decía Pochi, es cierto, marcaron parte de la historia todo lo que es esta movida. ¿Es así? De tanta creatividad, ¿no? Muy. Lo peor es que salió de un lugar muy feo. Siempre. Que fue la guerra de las Malvinas, donde pararon de bombardearnos con música extranjera. Y entonces nosotros pudimos sacar... Lamentablemente la muerte y el dolor son parte de la creación. Sí. Lamentablemente. Por ahí en un mundo mejor, que estamos tratando de pasar a la quinta dimensión. Pero en ese momento pararon y con lo que había, que era un montón, estaba Charlie, sí, que entendió todo. Charlie nos vio y dijo, ustedes vengan para acá. Yo solo tengo una pobre antena. La antena de Charlie la alcanzaba para estar por encima de la humanidad. Pipo amaba a Pipo, después hicieron miles de cosas con Charlie, pero digo, vio los tweets y dijo, ¿vos qué haces? Bueno, pero me conoció antes, digo, ¿vos qué haces? Y yo toco acá. Me llevaron, con Espineta me llevaron al Einstein. Sí. Bueno, esa noche de la dicha en movimiento en el estudio Panda con Amir Calchilaver de ingeniero, Mario Breuer de ingeniero suplente, yo era el asistente de Mario Breuer. ¿Yo estaba ahí? Ya me decía lo mismo, ¿eh? Con Charlie, pibe, afirmame la guitarra, me decía Charlie. Charlie, la verdad que es un capo. Los que... Ah, aguante, Charlie. Sí, claro. No, los genios son los que te ven un disco, Charlie. Yo tampoco. Me los robaron. Ahí me los hizo escuchar. No, yo era fan de Pineta. Que no se hizo escuchar. Sí, después un día le dije, yo fui a ver a Su Generis a Luna Park. Sí. Y aparezco en la película. En las primeras filas de con pelo largo, se emocionó. En la contratapa de los discos aparezco yo de muy pequeñito. Entonces, después, una vez fui a ver a La Máquina de Hacer Pájaros y nunca más escuché tus canciones. Ah, ¿no? Me empezó a poner todo. ¿Qué? ¿Para qué? Aprendí un montón, pero basta. Charlie García, boludo. Vos dijiste hace un ratito, mencionaste a las Bay Biscuit. Sí. Obvio. Ah, volvimos al tema. Año 1977, estudio del Jardín, Avenida Santa Fe y Talcahuano, por ahí Paraná, no sé. ¿Te acuerdas? Estudio Jardín, primer piso. Fui a grabar el primer demo de mi vida, mi primera canción, yo tenía 11 años, grabé una canción con un nombre que no se puede decir por televisión porque es un poco chancho, y me tocó Gustavo Donés, ingeniero, gran bajista y ingeniero de grabación, y me dijo... ¿Vos sabés que hace dos días vinieron unos pibes de La Plata que se llaman Los Redonditos de Ricota y grabaron esto? No, era su primera grabación. El estudio El Jardín es una cosa que grabábamos todos ahí. Sí. Y cuando nos metieron a todos presos, vos estabas... ¿Por qué nos metieron presos? Porque tendríamos fumo, no sé qué pasó. ¿Pero cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo fue? Bueno, esperá. No cuentes esas cosas, Fabiana. No, pará. Tenemos un código entonces... de silencio. Proscribieron, ya, vamos. Fumar porro tampoco. Éramos... No me dejan... Han proscripto. En el estudio Jardín yo grabé la primera cosa que grabé, que es Transatlántico Art Deco, que estaba Charlie. Pero a Charlie lo conocí antes en una fiesta clandestina, no, en una fiesta de una amiga, y después... Nos fue a ver con Soca y Grimman a... Me olvidé. ¿Cómo se llamaba lo de las bailarinas? Danza abierta. Ah, usted danza también abierta, iba. Sí. Coincidían con Pipo y no se conocían. Pipo tenía bucles, tenía un blazer azul de pana o de corduroy eléctrico y un libro de la Policía Federal bajo el brazo. Sí. Tu padre un día me sacó de... Porque era comisario. Me sacó de la cana. Sí. Bueno, pero más allá de eso, me acuerdo que estábamos ahí en el estudio Jardín, todo el mundo iba a grabar, Charlie incluso. Sí. Y una noche nos metieron a todos presos. Y yo me logré escapar. O sea, ahora vengo. Fui, hablé por teléfono a Andy Cherniaski. Sí. Y que nos metieron presos y volví. Charlie, que se despertó de la siesta, porque era como un nene, se despertó y hizo los dinosaurios. Los dinosaurios lo hizo porque él perdió a sus amigos, no por todo lo demás que creen. ¡Tomá!
No, sabés que el procedimiento en el estudio del jardín. Cuente. No, anécdotas policiales. Por favor, el momento del programa. Cocina los calamaros. Policiales. A ver, Roma. Dale, por venga. Policiales. No, no lo puedo decir. Por favor. Ese día. Yo en esa época iba al programa que tenía Lalo Mir y Elizabeth Bernassi en Radio del Plata, también en Santa Fe, 9 pm. No sé por qué iba. Me dejaban y iba con un libro, aparte de la policía, tenía otro libro, manual para padres de niños católicos, pero muy antiguo el libro. Y yo leía eso, me dejaban leer códigos morales de mucho tiempo, de nada. Me fui de ahí, salí de la radio y me fui al estudio, porque teníamos que grabar algo. Llego al estudio. Y subo, llegó la alegría, dije. Y la alegría de toxicomanía, me dije. Uno va, estaba en el escritorio, dije. Toxicomanía. Pará, ¿y qué pasó? Y ese libro, tenía el libro de la policía. ¿Te lo salvó eso? De mi padre, el escribiente Cipolatti, de Seguridad Federal. Revísenme antes, tenés mi portafolio. Revísenme antes, ¿no? Hizo así, abrió, cerró el portafolio, andate, me dijo. Ah, vos te fuiste, yo me escapé atrás tuyo y Colombre se desmayó del susto. Se ve que tenía algo. Alguien se desmayó, me dijeron. Ahí pasó eso, me acuerdo del libro que yo no sé, estaba jarajajaja. Revíseme. Y abrió el portafolio, lo cerró inmediatamente. ¿Qué había? No, el libro, el portafolio, qué sé yo. Bueno, tenías libros. Tenía un enano dormido dentro del portafolio. Me gustó el ceremonial, el procedimiento. Ya sabes que lo dijo el policía y tenemos un lugar heavy. Entonces, no vas a hacer nada. Amigos y amigas, esto es una hemorragia de placer. Esto es muy lento, pero Pipo va a hablar. Es como un blues de Cleopatra. Les aviso que cuando yo empiezo, aceleran todo. Pero estaba bueno empezar lento y de golpe. Claro, ¿qué les parece? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Ahora vamos a hacerlo. ¿Qué vinimos a hacer a tu casa? Me drogaron y me trajeron acá y no escucho nada. A cantar, a comer, a disfrutar. Muy bien. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Ahí vamos. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del Twin, Cleopatra, ¿cuál es tu tumba?
como lo quiere. Es igual a mí. No, bueno, sí. Lo quiere, vamos, abrazo. Sí, vamos. Tengo miedo, tengo miedo. Con él, vení. Él es un exorcista. Abrazo, abrazo poscoso. Uy. Oh. Están socialistas.